Vaca, som com tu. I quan falten 5 minuts per arribar a les 11 de la nit, saludem a Luis Piedrahita. Hola, Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches, buena nit, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú cómo andas? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya deseoso de estar en Barcelona y bueno, y de presentar el espectáculo. Sí, mira, ahora yo tengo, me lo has hecho muy, muy, muy mal, muy jodido, porque estoy un poco constipado, me cuesta coger aire al hablar. Dios mío. Y ahora tengo el problema. El espectáculo que Luis Piedrahita traerá al Teatre Borràs de Barcelona es Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. ¿Más corto no tenías nada? No se puede, hay títulos más cortos, pero son peores. Este es de los mejores y más largos que hemos podido encontrar. Vale, porque pero más largo tampoco podía ser, era este el tamaño, ¿eh? Efectivamente, más largo no cabría. Necesitaríamos dos pósters para poner el título o dos teatros para presentar el espectáculo. Sí, te diré que se ha llevado muy bien quien sea, o tú o la productora o la sala o lo que sea, porque toda Barcelona está empapelada con la cara de Luis Piedrahita. A ver si no hay cosas más Dios bonitas. Dios mío, qué horror. Eso puede llevar al suicidio colectivo a una ciudad entera. No sé si esto tu voluntad, ¿eh? También un poco perjudicado. No, hombre, me alegra y si contáis que está la ciudad empapelada con el póster del espectáculo, pues bueno, me pone contento porque quiere decir que la gente encargada de hacer ese trabajo lo ha hecho muy bien. Pueden cobrar. ¿Me pone contento? ¿Es un eufemismo de me pone cachondo o no llegaría tanto? Bueno, sí podría ser, según el contexto. Tú sabes que no existe texto sin contexto, o que al menos el texto sin contexto no es tan eficaz. Claro, no mola tanto. Uno puede decir me pone contento y en... Pues tú imagínate que lo dices, yo qué sé, en la clandestinidad de la noche. Uy. Acosado por caricias. Uy. Que te ponen contento y bueno, realmente te están poniendo cachondo. Claro, ya es otra cosa. Mira, aquí también tengo que coger aire para quien no tenga bien ubicado a Luis Piedrahita. Pues él es humorista, escritor, ilusionista, guionista, director, ha hecho sus pinitos en el cine y colaborador en todas partes en la tele, lo vemos en El Hormiguero cada 2x3. Oye, ¿no te cansas de hacer tantas cosas? Pues no, también reparo calzado, ¿eh? ¿Ah, sí? Y sí, ¿tú sabes hacer... si alguien tiene unas suelas que se le hayan despegado de los zapatos, ahí estoy yo para repararlas. Un buen zurcido es lo más importante en esta vida, ¿eh? También sé zurcir y no me canso, te voy a decir por qué, porque son cosas que me encantan y cuando a uno le gusta hacer lo que hace, realmente no solo no supone un esfuerzo, sino que además... En mi caso yo tengo la suerte de que me recibo un salario por hacer algo que gustosamente haría gratis. Claro, pues mira, ya no lo digas muy fuerte, ¿eh? Que no, luego... os lo digo a vosotros, pero que no se entere Pablo Motos, ni se entere ni nadie, vamos, que no se entere nadie. Intentaremos que no. Mira, te voy a dar dos opciones, solo dos. Tienes que escoger una de las dos, ¿de acuerdo? Vale, en tu segunda. Vale, pues yo voy a decir, en tu trayectoria hay dos tipos de personas. Las que dicen, no, es que yo he tenido mucha suerte... Sí. O las que camuflan aquello de es que yo soy de puta madre y como soy el mejor, pues es normal que me haya ido tan bien. ¿Cuál de las dos coges? Yo creo que no ha sido mucha suerte, aunque sí que ha habido un poco de suerte. O sea, la dos. No puedo negar que ha habido un poco de suerte, pero tampoco creo yo que tenga un talento, tampoco creo yo que yo haga cosas que no pueda hacer otro. ¿Y entonces qué coño pasa? Yo creo que soy trabajador, ese es mi principal... virtud y defecto. Esa es la característica más peculiar o más, o más definitoria que tengo. Que soy un tío trabajador, que no paro. ¿Qué te hace sobre el escenario distinto a los demás monologuistas o gente de la comedia del stand-up comedy? Bueno, si algo me hace distinto en el escenario es mi irritante voz atiplada, mi aspecto de lombriz, como de lombriz maltratada. El flequillo da mucha rabia, ¿eh, Luis? El pelo mocho, sí, fíjate, por ejemplo, ahí tuve suerte, porque mi padre es calvo. Y ahí salía mi madre, que tiene flequillo. Luego, las gafas, mira, ahí por ejemplo tuve mala suerte. Tengo una miopía que no me deja ver nada. Y no solo miopía, sino que también tengo daltonismo, no distingo los colores. Ah, ¿no? Tengo una lesión en un ojo que hace que vea solo por el otro. Mira, que ahí me tocó mala suerte. Te va a hacer mucha gracia. El otro día estaba trabajando, bueno, en un teatro, estaba haciendo de técnico. Y el técnico de luces era daltónico, tú, me quedé flipado. ¡Oh, qué maravilla! Digo, ¿eso cómo lo hace? Me dice, ¿esto es verde o rojo? Le digo, verde. Y me dice,
vale, vale, pero yo pensaba, no he visto nunca el verde, ¿cómo sabe si a esa escena le va bien el verde? Yo alucinaba, ¿cómo lo sabéis? Pero que era un técnico de sonido. No, de luces, de luces. Ah, de luces. Con claro, dos cojones. Pues yo creo que este es el técnico de luces, o al menos el líder de foto que trabajaba con Fesser, era daltónico también. Hay algún director de foto que es daltónico, y la verdad... No sé cómo hace. No sabe cómo hacen, pero lo hacen muy bien, esos cojones. Sí. Luis, volviendo al tema de tu físico, oye, tienes un parecido un poco razonable con Carles Puigdemont. Vigila cuando vengas este fin de semana a Barcelona que no acabes la noche en el calabozo. Eso me han dicho muchas veces, y creo que a Puigdemont le paran constantemente en sus viajes por Europa diciendo, ¿es usted el cómico gallego? Y dice, no. Yo no soc. Oye, les amígdales de mis amígdales són mis amígdales. Què veremos? Què veurem? És un monólogo de humor, de risa, costumbrista, és a dir, no es un humor reivindicativo, ni político, ni beligerante. Que no digo que ese humor que acabo de escribir sea malo, sino que no es el que hago yo. Vale. Yo hago otra cosa más surrealista, más cercana a la poesía. Un humor más de la imaginación. Y yo, si te digo la verdad, creo que esa es la gran reivindicación. Reivindicar más la imaginación, el surrealismo, la poesía. Porque abunda cada vez menos y mi manera de reivindicarla es subirme al escenario y hacer este tipo de espectáculo. Luis, a mí me gusta preguntaros, cuando sobre todo hacéis tantas cosas, ¿qué es lo que más te gusta? Porque tú también haces magia, el espectáculo, el cine, todo un poco. Mira, me gusta todo mucho y gracias a Dios, afortunadamente, no hay que elegir. Entonces, yo puedo seguir haciéndolo todo. Son las cosas que me encantaban cuando era pequeñito. De pequeñito, me acuerdo, yo me gustaba muchísimo la magia. Veía a Juan Tamariz, veía al Magic Andreu, veía a Pepe Carroll y me quedaba enamorado ahí. Veía a René Laván también hacer sus juegos de magia y al Mago Manco, este argentino, y me encantaba. Mago Pero Manco también veía se llama, yo este no sé quién es. Gila, a Tipicol, veía a estos humoristas, a Eugenio, me quedaba de verdad, lo veía en la tele, me deslizaba, me quedaba pegado a la tele, eso me encantaba y ahora tengo la suerte de poder hacerlo y de no tener que elegir, de poder hacer las dos cosas. Oye, te voy a hacer una trampa y te la voy a hacer en serio, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿El 17 es diumenge? El 17 Hombre, de noviembre, no sé si es viernes o sábado, sábado o domingo. El 17 es sábado. El 17 es sábado, efectivamente. Vamos a ver si se puede. ¿Qué pasa si el 17 vengo a verte? Sí. Pero con el compromiso de que antes o después yo vendré con un micro aquí de la casa de la radio y me atiendas. Pues claro que sí, claro que sí. Eso cuenta con ello. No sé qué te vendrá mejor, si antes o después. Yo después del espectáculo salgo siempre a abrazar a la gente. ¿Y a cenar? Saludar, ¿vas luego o no vas luego a cenar? Imposiciones de manos, curaciones de enfermos, inauguraciones de hospitales. Yo eso siempre después del espectáculo salgo y beso bebés, todas estas cosas. Y si hay un micro tuyo, pues por supuesto hablaremos y charlaremos. ¿Lo vas a besar también? También. Además está esponjosito y la gente ha estado hablando en estos tiempos de catarro. Está muy bien besar micros. Venga, Luis, pues lo dejamos así. Muchísimas gracias. Tots cap al Teatre Borràs a veure a Luis Piedrahita con las amígdalas de mis amígdalas. Son mis amígdalas. Un fuerte abrazo y muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos entonces el día 17 y el 16 para el que no pueda ir el 17. Claro, también. Hay dos opciones. Yo es que el 16 trabajo, así que lo tenemos que hacer el 17. Nos vemos. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao. Hasta luego.